Muy buenos días a todos. Soy Marta Segarra, directora ejecutiva de World Monuments Fund Perú, y tengo el agrado de darles la bienvenida a la conferencia virtual Historia y Arquitectura del Palacio de la Exposición, en la cual exploraremos los pasajes más relevantes de este edificio monumental que cuenta con un gran valor histórico y cultural para el Perú. Esta conferencia se realiza en el marco del proyecto de restauración de la fachada del Museo de Arte de Lima, en conmemoración por el Bicentenario del Perú, y es financiado por la Unión Europea en el Perú y en ejecución por World Monuments Fund. Al final de nuestro programa responderemos algunas preguntas de la audiencia, así que asegúrense de escribirlas en cualquier momento en el botón de preguntas y respuestas, no en el del chat, por favor. Haremos todo lo posible para responder la mayor cantidad de preguntas de acuerdo al tiempo del que dispongamos. En primer lugar, quiero presentar a la señora Maripol Neville, de la sección de cooperación de la Unión Europea en el Perú. Ella nos acompaña en representación del embajador de la Unión Europea en el Perú, señor Diego Mellado, quien lamentablemente no ha podido unirse a esta conferencia en esta oportunidad. La señora Neville nos brindará unas palabras introductorias. Maripol, por favor. Muy, muy buenos días, querida Marta, directora ejecutiva del World Monuments Fund, señor Bogdanovich de Prolima, la Municipalidad de Lima, señor Ríos, del Gerente General del Museo de Arte de Lima, y los señores Pacheco y Sos, conferencistas que vamos a escuchar a continuación. Queridos colegas y amigos de los Estados miembros también que nos acompañan hoy día, buenos días con todos y con todas. Hace algunos años atrás nos propusimos apoyar Perú en materia de patrimonio cultural a través de la identificación de un edificio, de un monumento o de un sitio emblemático para las relaciones entre la Unión Europea y el Perú. Un sitio que puede ser puesto en valor con espacios culturales europeos para la celebración del bicentenario de la independencia del país. No fue tarea fácil. Todos los sitios preseleccionados poseían algún valor emblemático desde el punto de vista de la inclusión, del impacto social que puedan tener, de su impacto cultural y económico. Y además contaban con un gran potencial para detonar iniciativas patrimoniales, artísticas, pero también para fomentar la capacitación y la creación de empleo. Finalmente, como ustedes lo saben, seleccionamos el Palacio de la Exposición que alberga el Museo Malí, porque reúne elementos de cultura peruana y universal, y fundamentalmente porque gran parte de sus actividades culturales están dirigidas a la inmensa parte de la población y que visita este museo. Europa está presente en este espacio del Palacio de la Exposición desde su creación, porque sí, el palacio ha sido diseñado y por un arquitecto genovés, Antonio Leonardi, y fue inspirado en los palacios italianos de la época del Renacimiento. Así que desde tiempo estamos acompañando este proceso. Los ciudadanos de Perú y de Lima en particular necesitan de espacios culturales donde pueden participar, donde pueden conocer su propia cultura y la de otros países, y donde pueden reafirmar su pertenencia. De ahí la importancia de abrir un espacio para actividades culturales, sociales, que incluya a toda la gente y así contribuir a que las ciudades sean más inclusivas y sostenibles en el tiempo. Es importante señalar que el Malí hace parte del recorrido de la Gran Ruta Cultural de Lima, que es parte de un proyecto de la Unión Europea con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta gran ruta integra el espacio público, el patrimonio cultural, costumbres, tradiciones y la memoria de la ciudad de Lima, desde la Iglesia San Lázaro, pasando por el Parque de Exposición y por el Parque de la Reserva. En Europa sucede lo mismo. Tenemos muchas ciudades con centros históricos y museos que tienen una riqueza cultural muy grande y que luchan cada día para mantener una oferta cultural atractiva
para la gente. Y sabemos que en los últimos tiempos, con la pandemia que nos afectó tanto en Europa como aquí, esta lucha de los centros culturales ha sido muy, muy complicado. La Unión Europea, a través de su programa de cooperación con el Perú, apoyamos la celebración del Bicentenario de la Independencia mediante la implementación de una serie de actividades que hemos definido junto con las autoridades, acciones que tienen una dimensión social importante, como es el caso del proyecto de restauración de la fachada del Museo de Lima, espacio que nos reúne hoy día, pero también tenemos un proyecto cultural europeo implementado por los Institutos Nacionales de Cultura de los Estados Miembros, UNIC, que busca también fomentar las industrias culturales. Finalmente, tenemos actualmente un importante proyecto de asistencia técnica a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el diseño de la Gran Ruta Cultural de Lima, la Ruta Criolla, la creación de un espacio cultural o la Casa de la Cultura Criolla con un modelo de gestión sostenible. Cultura es desarrollo con inclusión. Desde la Unión Europea y desde la delegación aquí en Lima, seguiremos con atención estos espacios, estas acciones culturales que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y del país. Y fundamental también para fortalecer nuestras relaciones entre la Unión Europea y Lima, entre la Unión Europea, enriquecerlas. Así que, sin más, yo doy la bienvenida a los importantes conferencistas que nos acompañan hoy día y que nos darán presentarán una presentación de la historia y de la arquitectura del Palacio de Exposición. Así que muchísimas gracias al nombre del embajador Diego Mellado por este espacio y les deseo muy, muy buena continuación en estas actividades. Desde la Unión Europea los seguiremos apoyando en sus pasos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maripol, por tus palabras. A continuación, contamos con la presencia del arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Luis Martín. Para la Municipalidad de Lima y muy especialmente para ProLima como órgano gestor de la recuperación integral y progresiva del centro histórico, es muy importante agradecer a la Unión Europea en el Perú por sumarse a las labores que ya venimos haciendo desde la Municipalidad con la donación de la restauración de la fachada del Palacio de la Exposición, uno de los inmuebles más importantes que posee el centro histórico y que está anexo al Parque de la Exposición, que también será recuperado en los próximos meses. Recordemos que el Parque y el Palacio de la Exposición fueron parte de la celebración del 50º aniversario de la Independencia Nacional. Hoy, en el 2021, a pocos meses de celebrar o conmemorar, más bien, estos 200 años de independencia nacional, es importante saber que vamos a tener ese inmueble recuperado para beneficio de todos los limeños. Muchas gracias, Luis Martín, y gracias también por todo el trabajo que estás realizando desde ProLima, que creemos es importante. Le doy el pase ahora al gerente general del Museo de Arte de Lima, señor José Antonio Ríos, que también nos ofrecerá unas palabras. José Antonio. Desde el Museo de Arte de Lima, Mali, queremos agradecer a la Unión Europea por la valiosa subvención al proyecto de remodelación de la fachada del museo, proyecto que es ejecutado por el World Monuments Fund. Este proyecto ha tomado muchos años de gestión y de arduo trabajo y nos complace que en su etapa final coincida con el bicentenario de nuestro querido Perú.
Asimismo, el proyecto va a permitir que el Perú tenga un museo de primer orden. Quería recordar el año 2010, cuando gracias al Plan Copesco y aportes privados, se pudo emprender la remodelación de la primera planta del Mali, con ambientes remodelados como el del auditorio, el taller de conservación y áreas de reserva para la colección. Posteriormente, y también gracias al Plan Copesco en el 2015, se remodeló la segunda planta que alberga nuestra colección permanente y pudimos abrir al público con ambientes totalmente modernos, remozados, con una exposición de 1.200 obras representativas de nuestra colección permanente, que en ese entonces bordeaba las 17.000 piezas. La remodelación de la fachada del Mali marca un muy importante hito en la puesta en valor y conservación del Palacio de la Exposición. Por eso, desde acá les enviamos un afectuoso saludo y un sincero agradecimiento por esta importantísima contribución a la cultura de nuestro país. Muchas gracias, Unión Europea. Muchas gracias a ti, José Antonio. En representación de World Monuments Fund Perú, quiero decir que nos sentimos muy honrados y agradecidos a la Unión Europea por haber confiado en nosotros para la ejecución de este proyecto que incluye la restauración de los componentes más importantes de la fachada. Y sabemos, como ha dicho José Antonio, digamos, de que este es un último componente que hacía falta para la conservación y mantenimiento del gran inmueble que es el... Gracias, Unión Europea, por haber colaborado con nosotros en conmemoración, para haber colaborado con el Perú en conmemoración del Bicentenario de la Independencia, otorgándole la subvención para la restauración de las fachadas del Museo de Arte de Lima. Y bueno, sin mayor preámbulo, pasaremos a invitar a nuestro primer ponente, el historiador Juan José Pacheco Ibarra. Juan José es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de los libros El Parque de la Exposición, El Jardín de Lima, publicado en el 2016, y Amancaes y la Fiesta de San Juan en 2019. Actualmente se desempeña como historiador de la Municipalidad de Lima en el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, donde participa en la investigación de los monumentos y patrimonio inmueble del Centro Histórico. Es además editor desde el 2011 del blog Rincón de Historia Peruana. Juan José, por favor, tienes la palabra. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, voy a comenzar presentándoles una diapositiva. El tema del parque de exposición. Muy bien. El tema del Palacio de Exposición, mejor dicho, el Palacio de Exposición es parte del parque de exposición, ¿no? Es una historia bastante grande. En esta ocasión solamente hablaremos del Palacio de Exposición. Y más que todo, algunas anotaciones históricas que son importantes para entender el uso de este monumento que ha tenido a lo largo del tiempo. Vemos que el Palacio de Exposición fue realizado, como ya se había indicado, por el arquitecto genovés Antonio Leonardi. Y según el arquitecto Enrique Bonilla, esta obra estaba inspirada en los palacios italianos de la época del Renacimiento, en especial del Palacio Vendramin Galerchi, construido en Venecia por Mauro Codusi en el año 1500. El Palacio de Exposición, de 80 metros de largo y 54 de ancho, contaba con dos niveles. La fachada del primer nivel estaba decorada con columnas cuadradas o pilastras de estilo jónico, y en segundo nivel se utilizó el estilo corintio. Eso es más que todo lo que es la decoración. En las fachadas del edificio se colocaron los frisos de yeso que nosotros podemos observar cuando lo visitamos,
que tienen decoraciones relacionadas a las artes y a las industrias. Ahí se puede ver los instrumentos con los cuales se realizan las artes y las artesanías, las cuales, según la memoria del Parque Exposición, fueron diseñadas por los señores de La Feu y Bernard. Estos adornos fueron elaborados y pulidos por artesanos chinos. También este es un dato muy importante, porque recordemos que estamos en el contexto de la época del Guano, y todavía podemos ver que el Palacio de Exposición es el último edificio que se construye en este periodo, ¿no? Ya que a partir de 1870 el Perú va a ingresar, bueno, a nivel mundial se va a ingresar a un contexto completamente distinto, y va a comenzar la crisis en 1873, la famosa crisis económica. Haciendo esta anotación del contexto, el Palacio de Exposición estaba diseñada con dos fachadas decoradas con las esculturas de mármol que representaban a las cuatro partes o continentes del mundo. En esta imagen que vemos de los primeros grabados, podemos ver que el palacio forma parte de lo que es el Parque de Exposición. Es el edificio principal del Parque de Exposición. Está construido especialmente para exposiciones, como su nombre lo dice, y está construido también como una gran galería de arte. Vamos a ver además, en este grabado de 1872, que se ve ya el palacio, se ve parte de los linderos de lo que es el parque de exposición, y también se ven los kioscos y los establecimientos que hubo dentro, que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, han desaparecido. Podemos observar que una de las cosas más vistosas del Palacio de Exposición, además de su decoración de frisos, fueron la colocación de las esculturas de las cuatro partes del mundo, de Europa, Asia, África y América, que se encontraban en el lado de la fachada frontal. También otra cosa que resalta en el grabado, pero no hemos podido encontrar la foto, es la presencia de los famosos leones de la exposición, ¿no? Los leones del parque de exposición que fueron llevados a Chile durante la Guerra del Pacífico. Es importante también porque este edificio, es verdad, tiene bastantes ventanas que permiten la iluminación, pero el armazón estaba sostenido por 72 columnas de fierro fundido. De eso ya les hablará más Juan Pablo, que es el arquitecto, y que fueron atribuidas a la Casa Eiffel. Aunque la arquitecta Darcy Gutiérrez cree que estos pilares fueron fabricados no necesariamente por la Casa Eiffel, sino por otros fundidores. En 1871, cuando se inicia la construcción del palacio, ya en 1871 ya el palacio había sido terminado, se había colocado todos los acabados y ya estaba listo ya para la exposición nacional que se pensaba hacer allí. Es importante porque aquí se marca un momento antes y después, porque en 1871 muchos políticos estaban en contra de la construcción del Palacio de Exposición porque pensaban que era un gasto innecesario para un local que iba a ser usado de manera temporal. Nunca imaginaron que este iba a ser el primer edificio moderno de grandes magnitudes que tuvo Lima. Ese es el gran valor que tiene el Palacio de Exposición. Y segundo, que es un símbolo de progreso, como lo han mostrado otros autores. Por ejemplo, Leticia Quiñones, que habla del Palacio de la Exposición como un monumento a los artesanos, al progreso del Perú, y donde se exhibe lo mejor del Perú al mundo, ¿no? Aunque es una exposición nacional, pero estos grabados van a dar la vuelta al mundo, las fotografías también. Entonces, el Palacio de la Exposición se había iniciado su construcción años antes, pero se demoró por cuestiones presupuestales y por cuestiones de coordinación del gobierno. Finalmente, el palacio fue inaugurado en 1872, en julio. Es importante porque de ahí se realizó allí la famosa exposición nacional, de la cual no vamos a hablar ahora, pero que fue una gran feria que reunió todos los trabajos de arte, artesanía e industria de la época. Es decir, todo lo que se producía en el Perú, una muestra de cada producto de la costa, sierra e incluso de la selva.
animales, plantas, objetos, muebles, productos, productos alimenticios, productos de vestimenta. Es decir, fue la gran feria de exposiciones. Esta exposición, después que terminó el palacio, ya pasó a un segundo plano como un local de exposición, y se realizaron otras exposiciones posteriormente, pero lo más atractivo para los limeños era el parque, ¿no? El Palacio de Exposición fue usado como un local para hacer actividades, fiestas, reuniones en fechas importantes, reuniones de las colonias extranjeras en el Perú. Y así fue utilizado hasta la guerra con Chile, en que el Palacio de Exposición y el Parque de Exposición en general, que ustedes están observando en esta fotografía curve, va a ser tomado por los chilenos. Antes había funcionado como hospital de sangre, donde se habían instalado las ambulancias para atender a los heridos durante la defensa de Lima en 1881. Pero luego que los chilenos ingresan a Lima en ese mismo mes, toman este lugar, lo convierten en una especie de cuartel, instalan algunas carpas, algunas tiendas aquí, y comienza el saqueo del parque de exposición y del palacio sobre todo. Estas son fotos de la construcción del Palacio de Exposición que están en el archivo Courbet, que lo posee copias el Museo de Arte de Lima. Ahí se puede observar claramente cómo se van haciendo los acabados del palacio, y también se pueden ver los materiales de construcción, las gradas que van siendo instaladas, los mármoles, las puertas, las ventanas. También tenemos otra foto aquí donde podemos observar la colocación en un inicio de las esculturas de los perros morosos, que quizás fue una de las grandes joyas que perdió el palacio, estas esculturas en la entrada, y también las esculturas de los leones. Es importante aclarar esto porque durante la ocupación de Lima el palacio fue saqueado, se llevaron muchas de las partes a otros países, especialmente a Chile. Se llevaron muchas de estas esculturas, como ya lo han mostrado las investigaciones de los historiadores peruanos y chilenos. Y es importante porque no solamente se llevaron los objetos de arte, sino también incluso algunos animales, se llevaron algunas máquinas, porque en el Palacio de Exposición y al costado, que era el Palacio de Exposición Permanente, habían equipos y maquinarias. Desaparecieron los leones de mármol que adornaban el ingreso del palacio, los perros morosos también, y también se llevaron candelabros, jarrones, bancas, pedestales de las escaleras, balaustres, estatuas, planchas de mármol, incluso se llevaron los marcos de maderas finas que tenían dentro del edificio. Entonces, prácticamente después de la Guerra del Pacífico, el palacio quedó completamente desmantelado. Y tuvo que pasar hasta el año 1883, cuando se autorizó la constitución de una sociedad administradora de exposición a través del gobierno. Es decir, vamos a ver que es importante que muchos de la sociedad administradora de exposición estuvo conformada por vecinos de Lima que quisieron rescatar no solamente el palacio, sino el parque. Entonces, durante un año, entre 1883 y 1884, a pesar que era un periodo de crisis, se logró reconstruir y completar las partes que faltaban del palacio y del parque de exposición, y se reabrió el 10 de junio de 1884. Es importante porque cuando el gobierno entrega a la sociedad administradora de exposición este parque y el palacio, se preocupa porque ellos hagan todas las restauraciones. Y ya para 1889, el Palacio de Exposición va a ser utilizado por varias instituciones. Por ejemplo, en 1906, en el segundo piso, se va a inaugurar el Museo Nacional de Historia, que tenía la sección de arqueología a cargo de Max Ude y la sección de Colonia y República a cargo de José A. de Iscue. Este museo después va a cambiar de lugar y va a dejar de ser museo por unos años. Aquí también funcionó por un tiempo la Pinacoteca Ignacio Merino, que fue inaugurada en ese lugar en 1925.
¿Y por qué? Porque recordemos que el Palacio Municipal se incendió en 1923 y todo lo que había en el Palacio Municipal, muchas de las cosas se trasladaron aquí y durante años el Palacio de Exposición funcionó como Municipalidad de Lima. Este es un dato muy importante que a veces nos olvidamos. Es importante también que funcionó aquí durante esos años. Desde 1923 hasta los años 40 funcionó aquí la Municipalidad de Lima. En el primer piso también funcionó lo que es la Cámara de Diputados durante un tiempo. También funcionó otras instituciones, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Agricultura durante un tiempo y también fue sede de varias exposiciones industriales y de automóviles a través del Touring Club del Perú. Es importante este aspecto porque, como nosotros vemos, a lo largo del tiempo el palacio sufrió varias modificaciones, sobre todo durante el saqueo. Y, por ejemplo, esta escultura o esta pileta que estaba en la parte central, en el patio central del palacio, fue trasladada a un costado, a lo que fue después el parque del el restaurante del parque del zoológico, a partir de 1911. Otros cambios importantes que sufrió el Palacio de Exposición a través del tiempo, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Digamos que hasta ahí podemos hablar de un Palacio de Exposición que mantuvo sus características después de la reconstrucción. Esta foto es de 1879. Ahí se puede observar claramente algunas de las esculturas de las cuatro partes del mundo que adornaban estas hornacinas que ahora están vacías. En realidad se vería muy diferente el palacio si estuviera las esculturas completas. Y otro elemento que desapareció es en el frontis, esta imagen de una mujer sosteniendo dos coronas de laureles. Todo esto fue afectado pues, justamente por el terremoto del 24 de mayo de 1940, que destruyó varios edificios antiguos. El Palacio de Exposición fue muy afectado por esto. Ya para eso, la Municipalidad de Lima había construido su nuevo Palacio Municipal y estaba próximo a inaugurarlo. Y lo que hizo el terremoto fue acelerar, digamos, el abandono del palacio, que quedó encerrado, que quedó cerrado al público y que quedó vacío durante bastante tiempo. Según lo que cuentan los periódicos de esa época, el palacio estaba vacío, se había convertido en un depósito se había ensuciado mucho con el polvo, había muchos desechos, las palomas ingresaban por las ventanas y vivían allí. Entonces, fueron años en los cuales el Palacio de Exposición estuvo prácticamente abandonado. Cuando la Municipalidad de Lima se traslada justamente a su nuevo local, se inicia el proyecto para construir el palacio, mejor dicho, lo que va a ser el Museo de Arte. En 1955, en junio, el Patronato de las Artes, que es una institución que se conforma justamente con este fin, celebró un comodato con la Municipalidad de Lima, por el cual entregó su uso, el uso del parque, perdón, del Palacio de Exposición, para que sirva como sede del Museo de Arte. Algunos de esos documentos se encuentran en la biblioteca y archivo del MALI, ¿no? Y justamente como digamos como una previa de todo esto, es que se realiza allí en 1957, se realizó la primera exposición de arte francés, que fue muy comentada, que fue también promovida por la Embajada de Francia. Desde el 57, entonces ya podemos ver actividad, ya podemos ver nuevamente el interés de la gente por el Palacio de Exposición y por el público. Y es así que en 1959, el 15 de octubre, se inaugura el Museo de Arte. Y justamente allí va a comenzar iniciando su colección con 200 piezas artísticas que comprendían objetos arqueológicos, pinturas y esculturas. Y a esta ceremonia asistió el presidente Manuel Prado Ugarteche y su esposa, además de ministros de Estado, embajadores, el alcalde de Lima y miembros del Patronato de las Artes. Es importante porque después el presidente Prado,
que era dueño de una de las colecciones más grandes y completas de Lima, va a donar esto que es conocido como la Memoria Prado, que forma parte de la colección principal del Museo de Arte O'Malley. Y justamente tiene incluso su sala especial, ¿no? La colección Prado. Porque los Prado fueron coleccionistas y tuvieron su propio museo que funcionaba en la casa de Javier Prado, en el distrito de Chorrillos, frente al malecón. Justamente podríamos decir entonces que estos antecedentes hablan ya de lo que es actualmente el Museo de Arte O'Malley. Y algunos de estos documentos los conserva el Mali, felizmente, que son los documentos de sus primeros años de fundación. Es importante, para terminar con esta breve reseña y exposición, mostrar lo que se perdió en la fachada, que es lo que mucho les interesa a los arquitectos y a los historiadores también nos interesa. Es, por ejemplo, esto del frontis, que es verdad, luego se cambió el nombre a Museo de Arte, pero decía Palacio de Exposición, tenía la figura de la mujer con las dos coronas, laureles. Y en esta imagen se aprecia mejor, ¿no? Esta ya es de 1904, más o menos, cuando se abre el Paseo Colón. El Paseo Colón se abre y ya cambia completamente la funcionalidad del Palacio de la Exposición. ¿Por qué? Porque ya se convierte en una avenida y porque el Parque de la Exposición deja de ser parque. Se convierte en zoológico y parte del Parque de la Exposición va a formar calles y prolongaciones, ¿no? Es decir, va a haber un proceso de desintegración del parque de exposición durante esos años, y justamente el nuevo cerco que tuvo el parque era a partir de la fachada del Palacio de Exposición. Eso es importante porque, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, todavía se conserva lo que es la imagen superior que se perdió, las esculturas de las cuatro partes del mundo, de las cuales tenemos copias, felizmente, en la Plaza del Cercado, y tenemos otras dos que se encuentran en la parte posterior del Palacio de Exposición. Y aquí vemos cómo se fueron reemplazando algunos elementos, como se colocaron farolas en esos pequeños pedestales donde estuvieron los perros molosos o estuvieron los leones, ¿no? Eso es toda una discusión, todavía está en investigación, pero lo importante es ver de que los elementos faltantes más importantes que faltan de la fachada del Palacio de Exposición justamente son estas cuatro imágenes de las cuatro partes del mundo, que representan justamente la universalidad del palacio, es decir, los cuatro continentes conocidos, y lo de la parte superior también, ¿no? La imagen. En esta fotografía de 1926, que ya creo que es la última, justamente vemos cuando en 1926 el Touring, el Automóvil Club del Perú, en esa época Touring peruano, hace su famosa exhibición de automóviles en el Palacio de Exposición. Ahí podemos ver mejor a las cuatro esculturas y podemos ver una mejor vista de la fachada. También podemos ver que ya el palacio, ya desde el siglo XX había adquirido bastantes funciones nuevas utilizaciones. Aquí se realizaron muchos eventos importantes, desde fiestas de fin de año, fiestas de año nuevo, hasta celebraciones de la colonia francesa, de la colonia italiana, de la colonia estadounidense, y fiestas privadas también se hicieron en este palacio. Entonces era un local de lujo. Luego, cuando se construye el restaurante de exposición, se traslada muchas actividades sociales hacia ese lugar. Entonces hemos visto a lo largo del tiempo cómo han ido cambiando, cómo han ido cambiando las funciones que tuvo este palacio en un inicio, que fue más que todo una galería de arte, donde se buscaba concentrar los grandes aportes del desarrollo económico, cultural en el Perú y mostrarlo al mundo. Como le llamaba Leticia Quiñones, una gran vitrina, ¿no? Ese es el nombre
creo que le queda perfecto. Una gran vitrina al mundo. Y por ahí también hay una alegoría, o mejor dicho, una alusión al Palacio de Exposición como una de las muestras de cómo el Perú se había industrializado, entre comillas, porque todavía era una época de artesanos y de una pequeña industria, cómo el Perú había logrado un gran desarrollo en esos años y lo mostraba a los ojos del mundo. Esto es quizás el gran legado de lo que es el Palacio de Exposición, que a pesar que han pasado los años, pues ahora es el Museo de Arte de Lima y conserva todavía esa función de ser la gran vitrina de lo mejor que tiene el Perú, de las grandes colecciones, de su historia, arqueología, cultura y sobre todo arquitectura, porque es un palacio muy hermoso. Y bueno, es nuestro deber estudiarlo y ponerlo en valor. Creo que ese es lo más importante en estos momentos. Ya pronto va a cumplir, pues, ¿cuánto? 1872 va a cumplir ya otro siglo más de vida. Y bueno, solamente agradecer a la invitación de World Monument Fund y a todos los organizadores de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José, por tu presentación. Has hecho en varios momentos alusión al parque de la exposición y quería permitirme mencionar que como World Monuments Fund y como un proyecto bicentenario también, nos encontramos en este momento trabajando con la Municipalidad Metropolitana de Lima y directamente con Invermet para la remodelación también del parque de la exposición, que como bien has mencionado, ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años y pues se quiere restaurar como a sus un poco trazados originales, a su vegetación original y que se convierta en un espacio de disfrute para la población y los vecinos de Lima y quien lo puedan visitar. Entonces, estamos comprometidos, gracias a la Unión Europea, con la restauración de la fachada y también con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Invermet, como repito, en una próxima remodelación paisajística, ¿no?, del Parque de la Exposición, tratando de recuperar el valor que originalmente tuvo. Y sin más, le doy el pase a nuestro segundo ponente, el arquitecto Juan El Sus. Juan es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, coordinador de lineamientos técnicos del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico ProLima. Juan, por favor, te cedo la palabra. Buenos días con todos. Ante todo, agradecer a la World Monuments Fund por la convocatoria para dar esta pequeña ponencia en la cual voy a tratar de describir de la mejor manera la arquitectura tan particular del Palacio de la Exposición de Lima y su importancia en el contexto de la arquitectura limeña también, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ante todo me parece importante poner en contexto el momento en el cual se va a construir el Palacio de Exposición, porque finalmente la arquitectura no es un fenómeno aislado, sino que responde a los fenómenos sociales, económicos e históricos que se desarrollan en ese preciso momento. Y quiero empezar hablando de los tipos arquitectónicos y sobre todo poniendo en contexto respecto a lo que sucedió en la época virreinal. En la época virreinal, muy aparte de la arquitectura doméstica, es decir, las casas de arquitectura pública principalmente constaba de iglesias y conventos. Y la arquitectura civil pública básicamente estaba constituida por hospitales, algunos edificios educativos y edificios de gobierno como el Palacio Virreinal o el Cabildo, que probablemente no tenía el mismo empaque o la misma jerarquía que los edificios religiosos. Luego de la independencia, ya con la República y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX con el Aguanero y con la, como consecuencia también de la Revolución Industrial y de la modernización del país, lo que vamos a ver es el surgimiento de nuevos tipos arquitectónicos, nuevos para el caso del Perú,
que van a responder a las nuevas necesidades que van surgiendo. Por ejemplo, vamos a tener edificios como la penitenciaría, que es la primera cárcel moderna del Perú, edificios como el Mercado Central, que en esa época se llamaba Mercado de la Concepción. Hay que recordar que en época virreinal los mercados se desarrollaban en las plazas públicas. Este es el primer edificio cerrado, diseñado y construido como mercado. Vamos a ver estaciones de ferrocarriles, vamos a ver hospitales modernos. Entonces, en este contexto de cambio y de nuevos tipos arquitectónicos, es el que vamos a ver surgir el Palacio en exposición. También vamos a ver una renovación del lenguaje arquitectónico que se emplea en la construcción de estos edificios, ¿no? Cuando uno va al centro histórico de Lima y ve edificios de la época del virreinal, identifica elementos del barroco, rococó, del clásico. El neoclásico era el estilo, entre comillas, imperante en la primera mitad del siglo XIX, pero a partir de la segunda mitad de ese siglo vamos a empezar a ver otro tipo de lenguaje que es una consecuencia de lo que pasaba en esa misma época en Europa, ¿no? Vamos a ver una consecuencia del fenómeno de los revivals, ¿no? La búsqueda de emplear los elementos de arquitectura y lenguaje de estilos del pasado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, edificios neogóticos como el que se ve en la esquina inferior izquierda, que es la antigua Casa Concha desaparecida, que inspiraba su fachada el Palacio del Dux de Venecia. En la esquina superior derecha vamos a ver la fachada de la penitenciaría, que se inspiraba en la de los palacios florentinos del Renacimiento. La Casa Salinas tiene una influencia clara de la arquitectura palladiana. Y entonces también en ese mismo contexto es el que vamos a digamos, identificar o insertar las características de la arquitectura que se emplea en el Palacio de la Exposición. Por último, hay que hablar de quiénes son los que desarrollan la actividad arquitectónica, ¿no? En la época virreinal no existían universidades que desarrollaran las carreras de arquitectura. La universidad no contaba con con esas carreras, ¿no? La arquitectura se desarrollaba mediante alarifes o maestros de obra que ejercían su profesión luego de ser examinados por el cabildo, de ser formados en el taller o en la obra de un maestro ya formado profesionalmente. Lo que vamos a ver en el siglo XIX es que van a llegar de Europa arquitectos europeos formados como tales, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, al francés Maximiliano Mimei, al suizo Michel Trefoli, al italiano Matteo Graziani, que son los que se van a encargar de la gran obra pública que se va a desarrollar durante este periodo. Nuevamente, entre otras cosas, gracias a la bonanza que produce la explotación de guano, ¿no? Habiendo visto de manera muy general el contexto, vamos a pasar a describir el edificio en su arquitectura. Como datos cronológicos, vamos a ver que, como había comentado Juan José, en la construcción del Palacio inició en 1870 y se inaugura el 1 de julio de 1872 en el contexto de la Exposición Nacional. El edificio fue diseñado por uno de estos arquitectos llegados de Europa y formados con las tradiciones europeas, en este caso el arquitecto italiano Antonio Leonardi, aunque también participó como consultor el famoso jurisconsulto literato Manuel Atanasio Fuentes. Vamos a ver, como había comentado también Juan José, que el Palacio de la Exposición no es una construcción completamente autónoma ni aislada, sino que forma parte de un conjunto mucho más amplio. Es el que vamos a ver, es el edificio principal del conjunto que denominamos Parque de Exposición. Y al ser el edificio principal, su ubicación estuvo pensada para que se evidencie esa jerarquía respecto del conjunto. En este caso vamos a ver que, y de repente en este grabado se va a apreciar de manera mejor, lo que hoy conocemos como Parque Neptuno era una suerte de atrio o de antesala a través del cual se accedía al parque de exposición en su conjunto, ¿no? El acceso al parque original se encontraba en lo que hoy es la Avenida España, en el bypass que está entre el parque y el centro cívico, y se realizaba a través de un gran arco triunfal que había desaparecido, ¿no? A través de este arco uno accedía a lo que hoy es el Parque Neptuno, y lo que uno veía al fondo como remate visual era el Palacio de la Exposición, que de esa manera evidenciaba su mayor jerarquía respecto de todo el resto de construcciones menores que también constituían parte del conjunto del parque, ¿no? De repente para nosotros es un poco complicado imaginar esto viendo la situación actual
del entorno del Palacio de Exposición. Eso se debe a que cuando se abre el Paseo Colón en el año 1898, se parte el antiguo Parque de Exposición en dos, lo que hoy conocemos como Parque de Exposición y lo que hoy es el actual Parque Neptuno. De esta manera se pierde la relación de esta suerte de atrio o espacio que servía de antesala del palacio, y el palacio queda, por decirlo de alguna manera, de manera más directa a la calle, ¿no? Y eso va a afectar en su función en años posteriores, porque lo que antes era la entrada principal del palacio, ahora, si uno va al palacio de exposición, ya no entra por ahí. La entrada se ha invertido y se ingresa más bien a través de lo que originalmente era la entrada secundaria, ¿no? La planta del edificio es una planta muy sencilla, es una planta típica porque los dos niveles son exactamente iguales. Es una planta perfectamente simétrica, compuesta con un cuadrado dividido en tres naves, podríamos decir, por ejes de columnas metálicas, con dos crujías adicionales en los lados norte y sur, que es donde se encuentran los vestíbulos, que son estos espacios cuadrados que vemos en los dos extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, a través de los cuales se accedía al palacio. Cada vestíbulo está flanqueado a su vez por dos escaleras monumentales, que son las que hasta el día de hoy podemos ver. Y esta distribución permitía una gran flexibilidad al momento de dar un uso al palacio, que era justamente lo que se buscaba. Lo que vamos a ver en el espacio interior, sobre todo en este espacio principal de exhibición, es un espacio completamente diáfano, solamente interrumpido por la presencia de estas hileras de columnas, ¿no? Que van a interrumpir un poco la visión, pero. Si lo ponemos en contexto, en la época virreinal, por ejemplo, el sistema constructivo que se utilizaba era de muros portantes, ¿no? En este caso, las columnas vendrán a reemplazar estos muros para sustentar las cubiertas y permiten tener una mayor integración y una mayor flexibilidad al momento de usar el espacio, ¿no? Adicionalmente a este gran espacio de exhibición, que era el que tenía las columnas metálicas, vamos a ver algunos pequeños salones temáticos ubicados justamente en estas crujías al costado de los vestíbulos, como por ejemplo el salón presidencial que vemos en la imagen, que estaba adornado con una serie de mobiliario también importado de Europa, ciertamente. Y algunos otros salones temáticos, como el salón chino o la pequeña sala presidencial, ¿no? Que estaban adornados con mobiliario y con pinturas. Ahora, para lograr este espacio, que como comentaba, era completamente diáfano y flexible, se empleó una tecnología que en este momento era nueva para el Perú, ¿no? Como comenté, en la época virreinal los sistemas constructivos estaban basados en muros portantes, es decir, los muros, ya sea de adobe o de ladrillo, eran los que sustentaban los muros, perdón, las cubiertas, que por lo general eran de madera, ¿no? Entonces, para poder cubrir un sector amplio, tenías que tener varios muros y un espacio muy compartimentado. En este caso, esto se reemplaza por estos ejes de columnas metálicas que son los que van a sustentar finalmente las cubiertas de madera, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a ver que esta tecnología tan novedosa se combina con algunas tecnologías tradicionales, porque los envolventes, es decir, la fachada del patio y las fachadas exteriores, van a estar construidas con muros portantes de ladrillo en el primer nivel y de quincha en el segundo nivel. Sabemos que la quincha es un sistema constructivo que está conformado por un armazón de madera que está relleno con caña y revestido con barro y yeso. En este caso vamos a ver que estas columnas son columnas prefabricadas, hechas en fierro fundido, que se importaron de Europa, como bien dijo Juan José. Que en este caso tienen la forma de una columna de fuste estriado con capitel corintio y que sostienen estas cuatro zapatas que son las que van a sustentar finalmente las coberturas de los dos niveles del palacio, que son simplemente vigas de madera, ¿no? El único elemento moderno, si se quiere, pero que va a significar pues toda una revolución en ese momento, es la presencia de estas columnas como elementos de soporte, ¿no? Como había comentado también Juan José, el centro del palacio está ocupado por un patio, un espacio abierto, que tal vez, a diferencia de como lo conocemos ahora, estaba concebido originalmente como un jardín con una fuente central, ¿no?
luego posteriormente con los avatares del palacio y para dar un uso más acorde a las funciones modernas. En la actualidad es un piso completamente seco, con baldosas de mármol, y adicionalmente cuenta con una cobertura. Originalmente el patio del palacio estaba completamente abierto, y ahora cuenta con esta cobertura que se instaló en la última remodelación, que es una cobertura de losa de lona tensada. Ahora, este patio tiene una composición de fachada, está tratado como una fachada interior que consta de cinco ejes verticales, en este caso todos son vanos, puertas y ventanas, que están compuestos con pilastras de orden jónico en el primer nivel y pilastras de orden corintio en el segundo. La composición de estas fachadas interiores va a ser muy similar a la composición de las fachadas exteriores, dándole una gran homogeneidad a todo el tratamiento del conjunto, ¿no? Vamos a ver un poco más a detalle todos los elementos ornamentales que son el complemento de la arquitectura, como los adornos de los frisos, el mismo diseño de los capiteles y la presencia de algunas guirnaldas que van adornando elementos puntuales de toda la composición. Luego tenemos las fachadas exteriores, que son probablemente las más reconocibles para nosotros que transitamos a diario por la ciudad, ¿no? La fachada principal es la que da hacia el lado norte, que actualmente da frente al Paseo Colón, pero que originalmente, como he comentado, daba acceso, se accedía a ella a través del Parque Neptuno, ¿no? Como también comentó en su momento Juan José, su composición se considera que está inspirada en la arquitectura de los palacios venecianos del Renacimiento, ¿no? Acá vamos a ver de manera general que la fachada está constituida por un cuerpo saliente que tiene cinco ejes verticales, tres ocupados por vanos, ventanas y puertas, y los dos de los extremos por las hornacinas que contenían las esculturas de las cuatro partes del mundo de la Nacional Juan José. Y luego el resto de la composición más retrasada está compuesta por cinco, perdón, seis ejes verticales también con el mismo ordenamiento de las fachadas interiores, ¿no? Pilastras jónicas en el primer nivel y pilastras corintias en el segundo. La mayor jerarquía de esta fachada respecto de las otras se da en el tratamiento de los tres ejes verticales centrales, ¿no? Porque a diferencia del resto de la fachada, no se utilizan pilastras, sino columnas empotradas. Eso le da una mayor jerarquía y un mayor volumen a este sector. Y justamente es este sector el que se le da, o se identifica como que está más directamente inspirado por la arquitectura veneciana, que vamos a ver en este comparativo. La imagen de la izquierda es el Palacio Vendramín de Venecia, y vamos a ver una composición similar con los tres ejes de vanos en la parte central y los ejes llanos, si se quiere, los extremos, que evoca, porque no es una composición exactamente igual, a la composición del pabellón central, la composición central del palacio de exposición. Lo que había comentado también Juan José, hay varios elementos faltantes en la arquitectura del palacio. En la balaustrada terminal vamos a ver que está coronada por una serie de pináculos que en la actualidad no existen. Y lo que destaca sobre todo es el ático o coronación que se encuentra en la calle central de la fachada, que es lo que le da la mayor jerarquía que identifica la entrada principal del palacio, ¿no? Esta composición con seis cariátides, tres a cada lado de la cartera que tenía el nombre del palacio de exposición originalmente, que ahora dice el Museo de Arte, con el escudo nacional en la parte inferior y bueno, las figuras de la parte superior, la patria y las figuras reclinadas sobre los casos de un tímpano que en la actualidad ya no existe. La fachada opuesta, la fachada sur, la que da directamente al parque de la exposición actualmente, tiene una composición muy similar a la fachada principal, solamente que justamente para diferenciar su menor jerarquía respecto de la otra fachada, no emplea, por ejemplo, columnas, sino pilastras, y omite la coronación o ático que sí tiene la fachada principal. Como había comentado, los avatares del desarrollo urbano de la ciudad, específicamente la apertura del Paseo Colón lo que sucede actualmente en el Paseo Colón, ha generado que la fachada principal del palacio, planteada originalmente, no constituye actualmente el ingreso principal al museo. En la actualidad, uno ingresa al museo a través de la fachada secundaria, que es la que da acceso al parque, ¿no? Entonces,
este tipo de modificaciones en la función, en realidad es consecuencia no tanto del desarrollo del edificio en sí, sino de lo que pasa a su entorno también. Las fachadas laterales son mucho más extensas, tienen más de 80 metros de largo y repiten la misma composición de las fachadas anteriores, con una alternancia de vanos y paños llenos, si se quiere, con estos elementos decorativos y la misma composición de pilastras cónicas en el primer nivel y corintias en el segundo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es una fachada y una composición bastante potente y que va a conformar pues, un conjunto unitario, que es algo bastante poco común, fue algo bastante poco común en la época virreinal, en la cual por lo general la fachada principal era la que recibía todo el tratamiento y todo el empaque decorativo y todo el empaque compositivo, mientras que las fachadas laterales y posteriores por lo general tenían un tratamiento mucho más recatado. En este caso, el arquitecto, tal vez no solamente por carácter del edificio en sí, sino por su posición como un edificio completamente exento, que no se encuentra en una manzana urbana, ha generado estas cuatro fachadas que le dan pues, una imagen muy, muy potente, muy característica del palacio. Ahora, para terminar, quiero hablar un poco de la función, porque como hemos dicho, el palacio fue concebido como un espacio de exhibición desde su concepción primigenia, ¿no? Fue sede de la gran muestra de arte, ciencias e industrias que se llevó a cabo por el aniversario de los 50 años de la independencia en el año 71, 72. Y lo que vamos a ver es que justamente esta característica de espacio diáfano, de espacio abierto, con pocos elementos que disrumpen la continuidad del espacio, se realiza en función de la necesidad de que pueda ser flexible para poder desarrollar estas exposiciones, ¿no? Y esta flexibilidad ha permitido que el mismo palacio haya servido para diferentes tipos de funciones a lo largo del tiempo, que son las que también pudo describir Juan José, entonces las voy a pasar de manera muy rápida, ¿no? Luego de la Guerra del Pacífico, fue sede de muchas instituciones, entre las cuales nos interesa destacar el hecho de que fue sede de la Municipalidad de Lima. El edificio fue otorgado en 1889 al Consejo Provincial, y en 1923, como consecuencia del incendio que destruyó la municipalidad, la sede original de la Municipalidad de Plaza de Armas, se traslada y adapta el palacio para poder suplir esa pérdida y que pueda servir para las funciones civiles, ¿no? Entonces, vamos a tener que esa flexibilidad va a permitir que se adapten los ambientes a través de particiones y a través de una serie de intervenciones para poder servir a estas nuevas funciones. Y como también comentó Juan José, al interior se llevaban a cabo pues, todo tipo de festividades, ¿no? La tenemos en la imagen, por ejemplo, el carnaval del año 28, que se desarrolló en el patio del palacio, ¿no? Un punto importante es la entrega del local del Patrimonio de las Artes en el año 54, para que pueda ser sede del Museo de Arte de Lima. Luego de la restauración que llevan a cabo los arquitectos José García Brais y Héctor Delgado, ¿no? Finalmente, el museo se inaugura en el año 1961 y nuevamente vamos a ver cómo el edificio va a seguir cumpliendo su función primigenia como espacio de exposición. Solamente que en este caso se va a adaptar a las necesidades de ese momento, como se entendía que debía funcionar un museo moderno, ¿no? Entonces, se instalan particiones movibles, colocan las exposiciones, como vemos, los cuadros en las columnas, y de esa manera funcionan por mucho tiempo hasta la última gran remodelación del museo del año 2004. En el año 2004 se convoca a un concurso para la remodelación de las salas de exposición del Museo de Arte, y lo que tenemos es lo que podemos visitar en la actualidad, ¿no? Que a través de lo que vamos a ver ahora con la comparación de la planta original con la planta actual, cómo se ha adaptado este espacio completamente libre a través de la inclusión de estos elementos, de estos tabiques que van segmentando y van formando las salas que conforman actualmente el museo, ¿no? Este proyecto fue obra del arquitecto Emilio Soyer, de Cristian Soyer, y como comentaron, se inauguró en el año 2015, ¿no? Y aquí quiero recalcar nuevamente, a pesar de que ya le había comentado, el hecho de que las vicisitudes urbanas de la ciudad han causado que la funcionalidad del museo de alguna manera se invierta, ¿no? Lo que
que antes era la fachada principal por donde se ingresaba, por donde están todos los elementos de mayor jerarquía, en la actualidad está cerrado. Por ahí no hay ingreso al museo, el ingreso se da a través del parque de la exposición, de lo que era la entrada secundaria. El vestíbulo, por ejemplo, el antiguo vestíbulo principal, es actualmente una de las salas de exposiciones temporales del museo. Entonces, vamos a ver cómo justamente la arquitectura y la concepción de la arquitectura del museo ha permitido que se vaya adaptando a lo largo del tiempo. Ya van a ser 150 años desde que se construyó el museo y muy probablemente en el futuro esta misma flexibilidad va a permitir que se puedan introducir en algún momento algunas mejoras producto de la evolución de la museografía o de la tecnología que se pueda llevar a cabo en algún momento, ¿no? Bueno, con esto cierro la exposición, nuevamente agradeciendo a la World Monuments Fund por la convocatoria y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que se pueda presentar. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Sí, hemos visto en parte de ella la magnitud de las fachadas, ¿no? Y a lo largo del tiempo, estas pues definitivamente han sufrido muchísimo deterioro, ¿no? Tan así que las cornisas superiores están en grave problema de desprendimiento. Efectivamente se han llegado a desprender algunas, perdón, las fachadas, no, las cornisas superiores, que son unas estructuras de madera con quincha y barro. Lo mismo ha sucedido con las cornisas intermedias, y ambas representan un riesgo para los transeúntes de los cuatro frentes del museo, que como has dicho bien tú, tienen un enorme tramo, ¿no? Entonces, parte del proyecto que vamos a realizar es consolidar estas cornisas con la finalidad de que no representen el riesgo de deterioro que actualmente lo hacen. Gracias nuevamente por tu presentación. Y ahora voy a pasar a algunas preguntas que tenemos de los participantes. Si me permiten, me preguntan, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que las columnas interiores del museo vinieron del taller de Eiffel? En realidad, no hay ninguna evidencia que lo señale de manera tan clara, ¿no? Por lo general, cuando se ve algún elemento de fierro prefabricado, se tiende a pensar que todos esos elementos vinieron de la casa Eiffel, pero en realidad había varias casas europeas que fabricaban ese tipo de estructuras y de elementos ornamentales realizados en fierro fundido. Entonces, es necesario realizar una investigación histórica para poder corroborar o no qué tan veraz es esa noticia, ¿no? Digamos, que corresponden a la casa Eiffel de manera certera, son muy pocas. Se me ocurre la Catedral de Arica, que bueno, ahora está en Chile, pero fue comisionada por el gobierno peruano en su momento, de algunas obras menores, ¿no? Pero, como digo, no es seguro que hayan sido diseñadas o producidas por la casa Eiffel. Ok, otra pregunta. ¿Hay algún otro edificio en Lima o en el Perú, digamos, de la magnitud del Palacio de Exposición a nivel arquitectónico? Pocos, hay que entender que nuevamente haciendo el paralelo entre la época virreinal y la época republicana, en la época virreinal los edificios de mayor magnitud eran las iglesias y los conventos, ¿no? En cambio, sobre la época republicana, donde empiezan a surgir algunos edificios de carácter público que van a tener esta importancia y este empaque, pero no van a ser la mayoría, ¿no? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el antiguo hospicio de Santa Sofía, que ahora es Politécnico José Pardo, en la Avenida Grau, que es contemporáneo del Palacio de la Exposición. Estoy hablando específicamente del periodo en el cual se construye el Palacio, ¿no? Luego tenemos el mismo Hospital 2 de Mayo,
que es también una de las obras arquitectónicas más importantes del Perú, ¿no?, en ese periodo. Pero de todas maneras, el edificio del Palacio de Exposición tiene un lugar predominante, ¿no? De hecho, por poner un ejemplo, el viajero Ernst Middendorf, alemán, que vivió en el Perú en esa época, consideraba que los dos edificios más importantes de Lima en ese momento eran el Palacio de Exposición y justamente el antiguo edificio de Santa Sofía, ¿no?, por sus dimensiones, por sus características arquitectónicas, ¿no? Entonces, no se puede dejar de llamar la atención sobre ese hecho. Ok. Tengo una pregunta para Juan Pablo del SUS. ¿Hay planificado algún proyecto de mejoramiento sísmico del edificio? Y si lo hay, ¿basado sobre cuál criterio? Bueno, creo que yo puedo responder de alguna manera a esta pregunta y sé que los trabajos que se hicieron para la remodelación del primer y segundo piso del Museo de Arte contemplaron todo un proyecto estructural, por lo cual puedo responder de que sí ha habido, digamos, una evaluación y un diagnóstico y las intervenciones necesarias que fueran respecto, digamos, al tema de el tema estructural del palacio. Sin embargo, hay un tema pendiente que todavía hay que evaluar y es el pase, digamos, de la línea 2, que podría interferir con las vibraciones que este va a producir a nivel de subsuelo a la hora de abrir los túneles, digamos, que llevarán el tren, para evaluarlo posteriormente. Pero hasta donde se ha trabajado la remodelación y la readecuación de espacios en el Museo de Arte de Lima, tengo entendido de que sí ha habido un informe y un diagnóstico y una intervención estructural a ese nivel. Tenemos algunas otras preguntas, tenemos varias, en verdad. Jorge Larrea dice, felicitaciones por las exposiciones, ¿podrían informarnos cómo afectará la construcción del metro a la edificación? Bueno, creo que acabo de responder a esa pregunta, sí, es un tema todavía aún pendiente de resolver, se está trabajando entre el consorcio, entre las instituciones que están involucradas en el proyecto del metro y el MALI, lógicamente, y se está muy pendiente de ello, pues, como manifesté hace unos minutos, hay una gran preocupación por las vibraciones que el trabajo en los subsuelos pueda causar a las estructuras del museo. Y no solamente a las estructuras, sino a los revoques incluso, ¿no?, que pueden ser efectivamente dañados. No sé si con eso respondo la pregunta. Tengo otra pregunta más de Joana Rojas. Quisiera saber si aún existe esas esculturas de los leones y de los perros que había en el museo. A eso sí se los dejo a los especialistas en el tema. Puedo responder eso, creo, Sí, en Valparaíso y en otras ciudades de Chile se encuentran las esculturas de los perros y de los leones también, pero hay todo un debate entre historiadores y patrimonialistas de ambos países sobre la pertenencia o del origen de esas esculturas. Lo importante es que esas esculturas son las que corresponden a las fotografías que hemos visto, ¿no? Bueno, no hemos visto todas las fotografías de estas, pero corresponden. Y también, más o menos en los años en que fueron instalados, también corresponden, pues, haber sido traídas desde Perú. Solo que en Chile, en algunas ciudades que tienen estas esculturas, pues no se acepta mucho de que hayan sido llevadas allá, sino que fueron compradas, ¿no? Fueron compradas por particulares, donadas. Ahí de repente, para poner un poco en contexto, muchas de las obras de arte que se instalaron en Lima, no solamente en el Palacio de Exposición, sino en otros espacios públicos también,
son esculturas de fabricación industrial, ¿no? Se producían en serie, ya sea en mármol o en fierro, representando esculturas de la antigüedad clásica, por lo general, ¿no? Entonces, hay piezas que son, vas a encontrar en Lima, en Río de Janeiro, en Santiago, en Buenos Aires, porque los países iban adquiriendo esas piezas de catálogo, ¿no? Por citar un ejemplo, la farola de las Tres Gracias, que está en Plaza San Martín, el modelo de las Tres Gracias, se utilizaba para farolas, para fuentes, para otros elementos ornamentales, y podemos encontrar el mismo modelo en otros elementos similares en otros países. Entonces, es un poco difícil determinar si ese elemento en particular que figura ahí fue uno de los que se sacó de Palacio de Exposición o fue algo que pudo haber comprado en su momento el gobierno chileno para donar sus espacios públicos, porque al igual que el gobierno peruano, ellos también hacían ese tipo de adquisiciones. Gracias. Uy, tenemos un montón de preguntas. Me preguntan cuál es el palacio en Venecia, o sea, que se asimila al Palacio de la Exposición. Y también me preguntan si es que si las columnas internas del palacio, debajo de las capas de pintura, tienen la letra E y si es de Eiffel, un poco refiriéndonos a la pregunta anterior, digamos, de las columnas metálicas que soportan finalmente estructuralmente el Palacio de la Exposición. Bueno, el Palacio Veneciano que se toma no como modelo, sino como una referencia lejana, porque como vieron en el comparativo que mostré en la exposición, se puede ver el parecido, pero no es una copia literal, es el Palacio Benjamín Calder, sino que es un palacio de renacimiento veneciano. Pero como ese se pueden ubicar algunas referencias en otros elementos, no solamente de Venecia, sino también, por ejemplo, la composición de la carpintería de las ventanas es muy similar a la de, por ejemplo, los palacios florentinos del Renacimiento también, ¿no? En general, lo que se puede decir es que el palacio es producto de este contexto arquitectónico en el cual se busca tomar elementos de la arquitectura, ya sea del Renacimiento, del Gótico, y traerlos a ese momento para poder hacer las composiciones necesarias. Respecto de la casa Eiffel, no tengo conocimiento de que las columnas tengan sello, sería cuestión de hacer la averiguación, pero sí por lo general cuando son piezas de fundición, estas piezas tienen un sello en alguna parte que es el sello de la casa que realizó la fundición. No tengo conocimiento que las columnas lo tengan, puede ser el caso, pero yo particularmente no conozco ese hecho concreto. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas más, creo, porque nos está ganando el tiempo y salvo que todos quieran quedarse conversando acá, podemos continuar. Me preguntan si el material que utilizaron en la construcción era apto para los movimientos sísmicos que sufre naturalmente el país. Bueno, como comenté, el envolvente, digamos, las fachadas del patio y las fachadas exteriores se construyeron siguiendo las tecnologías tradicionales que se usaban en Lima, ¿no? Un primer piso, en este caso de ladrillo, y un segundo piso de telares de quincha, ¿no? El telar de quincha fue una solución, un sistema constructivo que se utilizó en Lima de manera muy extendida y casi universal, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII, como consecuencia del terremoto de 1687, y que justamente se empleó en atención a los sismos, ¿no? La quincha es un material flexible que permite que las estructuras puedan tener un cierto grado de movimiento al momento que ocurre un terremoto, ¿no? Y en el caso del Palacio de Exposición, eso entra en conjunción con la presencia de las columnas metálicas y de las cubiertas de madera, de vigas de madera, que son las que son, configuran el sistema estructural del edificio, ¿no? Bueno, y la mayor prueba de la actitud del sistema estructural es el hecho de que en realidad, más allá de que como todos los edificios en Lima sufren daños con los terremotos, el palacio no sufrió daños considerables, ¿no? Y permanece en un estado general bueno, Muy y bien. ha permanecido así por muchos años, ¿no? Así es.
Tengo una pregunta de Roberto Martínez Llanos. Quisiera saber, digamos, qué tanto deterioro tuvo el Palacio de la Extensión durante la ocupación chilena. Bien, habíamos mencionado que se habían llevado hasta la puerta, los escalones, se habían llevado placas de mármol, esculturas. Más que daños estructurales, fueron daños a los acabados. Y bueno, también hay un documento donde se muestra que algunas de las esculturas de las cuatro partes del mundo fueron dañadas porque fueron sacadas de sus hornacinas. Creo que perdió el brazo, no sé. Está en ese documento que tenemos en la Municipalidad de Lima. Y esos son principalmente los daños que sufrió el edificio. Por eso que en 1883 se inició la recuperación nuevamente para abrir el parque y el palacio después de la guerra con Chile. Bueno, otra pregunta del señor, de Rosario Ballido. ¿Las emisiones de transporte público también dañan las estructuras o la fachada? ¿Se puede normar al respecto? Yo creo que puedo responder un poco a la pregunta. Definitivamente todas emisiones de monóxido van a hacer daño a las fachadas en términos del deterioro o visibilidad que se pueda tener de ellas, ¿no? Definitivamente uno pinta un edificio monumental o cualquier otro edificio, y si tenemos, digamos, una gran carga de monóxido por transporte público, definitivamente esto va a afectar las fachadas en términos de que se van a ensuciar, ¿no? Y que no van a poder conservar una fachada limpia, y visiblemente bien presentada. Creo que la respuesta en cuanto a lo estructural ya la he respondido, pero sí, las emisiones son dañinas, definitivamente. A ver, y bueno, ya vamos a hacerlo, nos estamos extendiendo enormemente, pero voy a seguir con las preguntas. Bueno, de la Casa Eiffel ya fue respondido y finalmente tenemos una pregunta. ¿Cómo ver el futuro del Palacio de la Exposición? Una pregunta de Alejandro Labut. ¿Cómo ven el futuro del Palacio de la Exposición teniendo en cuenta que ya han habido concursos públicos para realizar intervenciones y ampliaciones, pero que no se han podido concretar? Esa pregunta la puedo responder yo también. Sí, se han realizado dos grandes intervenciones en el Palacio de la Exposición que bien han mencionado los ponentes. La primera fue en la primera planta y la segunda en la segunda planta, ambas gracias a la inversión del Plan Copesco. Es cierto de que existe una tercera propuesta que no ha podido ser realizada, que es la ampliación del Mali en el ala contemporánea que estaría sobre el eje de Garcilaso de la Vega y sobre lo que actualmente es el auditorio que existe entre el Palacio y Wilson, ¿no? Lamentablemente ese proyecto fue convocado a concurso, fue ganado por el consorcio Llama Garrido y los fondos de inversión pública que estaban originalmente o inicialmente destinados a poder cumplir con ese proyecto no fueron posibles y se ha quedado en suspenso. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno central
a través del Ministerio, el MINCETUR y del Plan COPESCO, sí pudo realizar las inversiones necesarias en la primera y segunda planta, las cuales están totalmente remodeladas y han permitido tener las salas temporales en el primer piso y la gran sala de exhibición permanente que ha permitido poner a disposición del público parte de la colección del acervo que tiene el Museo de Arte de Lima en un guión que nos permite recorrer desde tiempos prehispánicos hasta lo más contemporáneo en arte peruano. No existiendo más preguntas y habiéndonos excedido realmente en el tiempo que teníamos esta conferencia agendada, creo haber podido responder, o creo que a través de todos, mejor dicho, habemos podido responder a todas las preguntas en el evento. Espero lo hayan disfrutado, espero haya sido de su interés y gracias por su participación. Y solo para finalizar, les invitamos a revisar nuestra página web del proyecto en el link que hemos dejado en el chat, de forma tal que puedan enterarse de las novedades y o suscribirse a nuestro newsletter para tener más noticias de próximos eventos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Muchas gracias a todos por su participación, a todos aquellos que han participado con sus presentaciones, en especial a los ponentes de esta conferencia, que creo que nos han dado magnífica información sobre el tema que hoy día nos ocupaba. Y por supuesto, a todo el público, a todos los asistentes que han asistido. Entonces, los dejamos ahora con muchas gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Gracias.